La guapa cantante y actriz Ninel Conde confesó recientemente durante una entrevista que se encuentra atravesando una complicada situación personal, y que debido a que no ha logrado superarlo por sus propios medios, tomó la sabia decisión de pedir ayuda. Resulta que luego de haber terminado con su expareja, Giovanni Medina, se quedó con la custodia de su pequeño hijo Emanuel, por lo que está buscando la manera de satisfacer las necesidades del menor de la mejor manera posible. Esto porque el niño está en una edad en la que todavía no comprende muy bien el asunto de la separación de Ninel y Giovanni y de repente tiene muchas dudas que han desconcertado a su mamá por no saber de qué manera responderlas. Ellos son muy listos. Me dice ciertas cosas y me pregunta, obviamente no me pregunta específico de algún problema, pero pregunta cosas y yo me asesoro con una psicóloga infantil que me ayuda a responder las preguntas correctamente, para no confundirlo, no angustiarlo, ni generarle ansiedad. Todo ello con el objetivo de ser una buena mamá para Emanuel, pues la intérprete de Bombón Asesino ha expresado en varias ocasiones que lo más importante es su hijo, por quien incluso tuvo que someterse a diversas pruebas, incluyendo toxicológicas, para comprobar que su estado físico y mental era adecuado para quedarse con él. Lo mismo tuvo que hacer en su momento Giovanni Medina, pues la misma Ninel lo propuso, argumentando que su expareja no estaba en su sano juicio. Con información de TV Notas y AD. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.